Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 3 de Dying Light. Hoy estoy acompañado, así que si oís algún gritillo, pues no soy yo. Y bueno, vamos a seguir aquí a ver si la bruja esta chunga nos deja vivir. Y vamos a empezar tranquilamente. Ni, ni, ni. No, aquí no hay nada. Como sabéis, siempre tiro para estos lados. No me puedo ni agachar ni nada. Hay un teléfono. Niano, niano, niano. Sí, sí, sí. Empieza la cosa súper chula. Ah, mira, aquí hay uno. Repetir el mismo. Bla, 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 bla. Vale. Por aquí no hay nada. Ahora nos daremos la vuelta y susto. Pues no, no había susto. Ta, ta, ta. Esta palanca. Sabía yo que había visto algo aquí. A ver si se prohíbe terminar de la guardia de enfermamiento de momento. Madre mía. Bueno, pues vamos a seguir. Esto, hasta que no encendamos por aquí la historia, activemos todos los interruptores, la luz. Society's needs come before the individual's needs. Vale, antes de dar al interruptor, vamos a coger que hay aquí. Vamos a coger esto que hay aquí. Sí, vamos, que son las tuberías, dicen que son fantasmas. Los cojones. Digo, son las tuberías, ruido del agua. Na, na, na. Va, dale. Oh, y se hizo la luz. Voy a tocar esto. Pero esta puerta se ha abierto. Ah, esto es una sala de estas como... las que hay espejito y alguien está en el otro lado. Ay. Ti, pues a mí sí me da tiempo a leer, joder. Me da igual que esté oscuro, señora. O sea, llevo todo el rato a oscuras. Lo que no pasa es que lo puedes estar diciendo cada dos por tres lo que pasa. Que me cojonas. Ah, mira, aquí hay una cosita. Coño, una foto. Gente pegándose en el hospital. They suffered. Algo que sufrieron, si no, no estarían todo cabreados. I know you're there. Vamos a aquella puerta de ahí. Es la luz. ¡Hijo puta! ¿Qué pasa? ¿Que me ahogo? Ah, claro, cabrón. Es que soy un melón. Hello.
Pero que no saludes, coño. This is too much. Ta, 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 ta. Hija de puta. Que no ve, dice. Ahí hay un hoyo. Yo no quiero meterme por ahí. No, no, no. Ah, mira, aquí hay un ledero. Y ahí hay otra. Las celdas de... Pero esto es una cárcel, un hospital, un manicomio. Esto fue la fiesta. ¿Cuándo te juegas que aquí se mueve algo? Es terror cooperativo, es esto. ¿Y por qué no puedo coger el papel? Ahora. ¡Oh, qué buen rollo! Creo que tengo que ir al hoyo. Y en el hoyo vamos a empezar con la historia esta de los fragmentos, ya verás. Y el hoyo este me da muy mal rollo. ¡Oh! Hazle un pareado. Guardando contenido. Y no tengo salto. Tengo que correr solo en este juego. Hostias. Ah, sí, aquí es de coger fragmentos ya. Ya salen los fragmentos rojos. Vamos a coger este. ¿Qué? Ya he cogido uno. Esto lo suministro. Vale, el nivel de amenaza ya sale un poquito en rojo, en negro. El simbolito ese que pone amenaza abajo es cuanto más negro esté, más veces va a salir los bichos feos esos. Y no tengo ninguna puñetera bengala. Uf, no tengo ni una bengala, tengo de las de ver. Las... Hostias, qué mal rollo da esta parte. Vale, sabéis que yo siempre tiro a la izquierda. Por lo que pueda pasar. Se ven sombras ahí. Dos bengalas encendidas te protegerán. Claro, me protege. ¡Oh! ¡Hija puta! Voy a saludarla. Oh, oh, please, God. Make it stop. Hell hath no fury like a woman scorned, and you've managed to scorn them all. Para la izquierda. Qué oscuro está esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Hija de puta! 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 ¡Estaba ahí esperándome! ¡Putas barras verdes que no... Oh, otro fragmento. Tres años fue visto por... Anda rutinaria por lo muy... Qué gran error. Ahí hay otro. Pero... ¡No! 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 ¡Uy! ¿Eso qué es? Voy a seguir por aquí. Vale. Vale. Aquí es la zona que tengo que traer cuando tenga la llave. Vale, o sea, tengo que ser... Vale, ya. ¡Ah!
¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Voy por aquí. ¡Qué hija de puta! Aquí no, me sale ahora. No, no, no. Va a salir por aquí. Va a salir por aquí. Se la oye. Me voy a dar la vuelta y va a estar, va a estar, va a estar, va a estar. No, no, no está. No está, vamos por aquí. Ya verás ahora corriendo aquí como un pollo sin cabeza. Putas bengalas de mierda. Dame bengalas rojas. Uf, vea. Yo voy a gastar estas bengalas. Me quedan 3 fragmentos. Sabes que va a salir otra vez igual. En cuanto cruce una esquina. Así que hay que respirar. Por aquí abajo no hay nada. Va a salir dándome la vuelta. Yo voy a salir por patas. Por patas. Yo voy a salir por patas. Voy a salir por patas. Estoy... hay un fragmento. Fragmento. Se está poniendo esto. Quedan 2 fragmentos. Madre mía. Eso voy a... Comer las pajas. Un momento de tranquilidad. Voy a tardar un poquito para relajarme, porque sé que en cuanto termine de leer va a aparecer y me va a querer comer la boca la bicha esta. Por aquí no. Vale, es todo recto. O sea, ahora solo tengo que correr para arriba y para abajo. Va a aparecer la música, cada vez está más jodidamente. Y por aquí. Por aquí estará. Vale. Uy, dos. Está aquí. Está aquí la hija de puta. Fragmento. Uno y encontré el otro. A ver. Está detrás, ¿lo sabes? La tiene pegada. Se ha enseñado a inspeccionar los túneles. Falta bomba. No sé qué, no sé cuál. No, ya no está. Ya tengo todos los fragmentos. Vale. ¡No me jodas! Esto... Pero... No. Pero... Esta... Ah, no, la cerradura. Esto es la casa. O sea... Espera. ¿Dónde tengo que dejarla? Viene. No sé para dónde tengo que tirar. Me voy para abajo. No, por aquí no está. Ahora está, ya. Vale, vamos a investigar. No, por aquí era todo recto. Puto móvil, no lo puedo ver así. ¿Qué cojones pasa? Viene otra vez. ¿Dónde? Estaba ahí. ¿Detrás? No sé para dónde tengo que ir. Hija de puta. Pero... Coño. ¿Para dónde tengo que tirar? Por aquí. Y ahora para acá. Va a aparecer, ¿eh? ¿Esto es la puerta o es...? Aquí, vale, bien. ¿Qué tengo que coger? Sí. 6. Ah, vale, que está aquí. Eso. Please tell me it isn't true. It can't be. A ver, estoy seguro aquí. Vale, 2 y para abajo. Hostias. Sí, pues, ala, que te dé, pata voladora. 1, 2. Y la tercera es la siguiente. Para acá. Y ahora es todo recto. Hostias. Es por aquí. Vale.
Vale. La siguiente para acá. Ahí, ahí estamos. Otra de fragmentos. Y está a tope. No puede ser. Ah, no, ya no. Ya no, ya no. Madre mía, chaval. A ver, un poquito de tranquilidad. Sabéis que en cada papel voy a estar un poquito más relajado. Porque la verdad es que Outlast daba miedo. Sí, sí. Una tía que tiene 400 años. No sé. ¿Ves? Y esto me da a mí que vamos a tener que bajar. ¿Y por qué cojones? ¿Por qué? Tengo que entrar. Venga, voy a poner esto. Me parece que así, que con los símbolos estos de rave, no pasa nada. Estoy de fiesta en una discoteca. Vale, señores programadores del juego. Eso. Que pongáis bien lo de apuntar. A ver, yo creo que es un... Es un montón de fantasmas juntos. Yo creo que soy Elvis Presley. Yo no sé para qué. ¿Sabes lo malo? Que no tiene pistola para pegarse un tiro. Te aviso, si se me, cuando se me acabe esta bengala, no voy a tirar más. No, no. Si lo digo porque, porque esto va a estar muy oscuro. Ah, mira, aquí hay más papelitos de estos. Toma. La gente que deja aquí mochilas de estas. Pero yo las que quiero son las guays. Quiero tener como 200 de esas. ¿13? Sí, sí. No sé. 13. Y... Es ordenada la mujer. Ah, claro, es el paciente 13, por eso pone 13. Sí, es la paciente esa que ponía en uno de los estos que era... Bien. Ah, vale. Bueno, bueno, que empezamos. Vale, a ver. Allá al fondo hay algo. No, por ahí he venido. Sí, sí, no, he venido por allí. Y ahora aquí está el... ¡Pona! Ya verás. Ah, que es un puente para pasar al otro lado. Ya verás el hostiazo.
Pues ya pasa el medio. Esto está cada vez más oscuro. Vale, ahora son cavidades cavernosas, por lo que estoy viendo en el mapa. Ah, vale. ¡Coño! Ah, bueno. Sí. Hombre, si me dejas. Venga, no. Un árbol. La verdad es que el juego está un poco mal optimizado. Pero bueno. Ah, yo quiero ir a la ciudad. Quiero jugar a los juegos de Batman. No quiero estar jugando esto. Ay, por aquí no puedo pasar. ¿Qué pasa? Que soy un poco retra. Subo por aquí, por el este. ¿Por qué? A ver. Esto no. Por aquí ya no da mucho cabe. Un vagabundo. Ah, vale. Las cajas las puedo mover, pero... ¿cuáles? Estas cajas las puedo mover. Ah, vale. Vale, vale. Espera. Que la chica debe ser un poco corky. Ah, no, no hay nada para subir. Ah, mira, aquí hay una caja. Bien. Ah, no, pero esta caja no puedo... Y aquí, subir por aquí, no puedo subir. Mira, space, trepar. Cajas con cuerda, vale. La caja con cuerda está ahí. A ver. Vale. No sé, yo activo, voy a la manguera. Voy al otro extremo. Eso es gasolina. Pues no tengo ni puta idea, pero eso es gasolina. Dos, si no tengo. No tengo, o sea. No, no, hombre. No creo que se haya quedado aquí esto así. Debe haber una solución por aquí. A ver. Con esto no hago nada, claro. Sí, claro. Cachondo, claro, pero es que no tengo. Ah, amigo. Ah, no, es que es lo que he pisado. Vale, vamos a ver. Esto lo he utilizado ya, ¿no? Entonces hay que buscar. Hay que buscar unas bengalas de fuego para tirarla ahí. Y luego se usa. Por cierto, aquí hay un papel. También fue un asilo. Qué bien. A ver. Por aquí tiene que haber...
Tiene que haber alguna historia donde consiga unas bengalas de fuego. Tiene que haber algún sitio donde pueda conseguir unas bengalas de fuego. Hombre, es que me parece un poco bestia con una explosión. No sé. Por aquí no puedo pasar. No, no, si no me puedo caer. ¿Ves? ¿Hay alguna historia para que yo pueda pasar por aquí? Así dices. No, así no me deja. Joder, puta mierda, macho. No entiendo. Sí, aquí hay una de estas. Ah, vale. Vale, espera. Venga. Ahora tengo... Vale, ya está. A ver. Voy a ir por aquí. Ahora me siento seguro. Sonido de la caída, pero ha fallecido después con una secuencia de lesiones. Joder, con la tortita esta. Al hoyo. Al hoyo. Ah, pero si ahora mismo llevo 4 bengalas de las normales, ahora no da tanta grimilla esto. Ah, mira, aquí hay otra. Joder, pues sí que murieron, gente. Vamos a investigar un poquito, pues. O sea, que murió, se hundió un ferry también. Aquí hay una forma, aquí tenemos que llamar a los cazafantasmas. Sí, una investigación fue el accidente, se produjo a raíz de un fallo en la sala de máquinas. También se ha descubierto en el psicológico. Sí, encima, claro. Encima tenía problemas psicológicos el maquinista. No, por aquí. Aquí vamos a ver si hay alguna hojita o algo que coger. Aquí hay una. Soy el barco. Soy el ferry. Y luego a veces se pone esta mujer profunda. Y es lo que tiene. Pues mira, aquí hay otro. Por parte de vecinos, ya las cosas.
que la caja de llegue puesto en la presión Mid Island. Joder, con los cuervos. Bueno, pues vamos a dejar, antes de seguir por ahí, vamos a dejar el capítulo. ¡Qué buen rollo! El capítulo número 2, no, 3 de Death Island, digo yo. Daylight. Así que si os ha gustado, dale a like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!